Teodoro Núñez Ureta desde sus comienzos tuvo una formación autodidacta. Se ha abastecido de textos, ha salido a pintar al campo, ha hecho retratos, estudios sobre grandes maestros como Rembrandt, Goya, Velázquez. Entonces, desde ese punto yo rescato también el valor de la perseverancia, de la tenacidad, ¿no? El hecho de salir adelante a través de los estudios y ser alguien en la vida. Y su otra gran producción ha sido a través de, como mencioné, el discurso costumbrista, ¿no? Ha ahondado mucho en la problemática del campesino en la urbe, las condiciones sociales, reflejado en sus pinturas, en sus acuarelas, dibujos, pero sobre todo en su gran obra mural, ¿no? Es un artista que ha sabido traspasar las fronteras del Perú, ¿no? Es un artista internacional. He querido un poco dar una variante a lo que es el dibujo en blanco y negro y he querido otorgarle calidez a mi retrato. Es por eso que lo he desarrollado con lápices sepias en los tonos oscuros y medios tonos y con lápiz blanco para reforzar las luces. Además, utilizando un fondo de color entonado que haga conjunto con los realizados ya por los hermanos Aliaga. Y además en su postura he querido denotar esa importancia, ¿no? ese aplomo en su mirada hacia el horizonte, esa seguridad, ¿no?